Bon dia, míster. Hola. Eh, Demanar-te pel rival, per la Real. Eh, un equip que amb una trajectòria semblant, segurament a l'Espanyol, que segurament hauria d'estar més amunt del que li pertoca la classificació. Quins creus que són els principals perills? Què és el que temeu més de, de la Real? Que, que és un bon equip, que més allá de la classificació eh, nos parecemos en que de moment estamos por debajo de nuestros objetivos, de que... Eh, somos equipos, creo, eh, que deberíamos tener sumar más puntos de los que tenemos, tanto un equipo como otro, que es un equipo que no se descompuso pese a intentar reaccionar, intentar meterse en la competición, fallar, eh, también de forma reiterada como hicimos nosotros durante la, la temporada, lo ha seguido intentando, sigue de pie la competición, sigue intentando hasta el último momento dar ese salto. Y luego tienen muchos muy buenos jugadores también, por lo tanto creo que es una plantilla y sobre todo es un equipo en el que nosotros nos reconocemos bastante. Pasamos por una situación, una temporada bastante similar o bastante parecida. Tiene más de lo que parece y lógicamente será un partido complejo, complicado, donde los dos equipos buscaremos los tres puntos. Es seguramente que esta una de las asignaturas pendientes de aquel este Español. La combinación, la creación, la pro, proactivus. ¿Damich man en andaban eh, para arriba a la portería? Eso tiene mucho que ver con los jugadores que estén en el campo, los que tienen mejor pie. A medida que vayas sumando jugadores de buen pie, eh, vas a jugar mejor, vas a combinar con más precisión, vas a tener más jugadores que giran tres cuartos de campo, vas a, a hacerlo con más continuidad. Yo creo que nuestro problema durante la temporada ha sido más un problema de, de seguridad, de equilibrio, de no encontrar esa esa línea de regularidad que nos diera la confianza necesaria para poder desarrollarnos como equipo. Y ese es, eh, ha sido nuestro gran problema, no, no acabar de encontrarnos, no acabar de encontrar esa seguridad, ese equilibrio. Hemos mantenido los niveles del equipo defensivamente, a nivel de no encajar demasiado, de, de estar en los buenos niveles, que nos podrían haber asegurado con más goles el hecho de poder estar mejor clasificados. Pero lo cierto es que a día de hoy seguimos en la, en la búsqueda, seguimos intentándolo. Vamos mejorando, tenemos mejores sensaciones en los dos últimos partidos, en los tres, también incluido el de Madrid, tenemos tres partidos que nos han dejado muy buenas señales, pero nos hubiera gustado obviamente que estuviese sido desde el principio de la temporada, era lo ideal. Como no se dieron las circunstancias, no se dieron las, las condiciones, no fuimos capaces, pues eh, hemos seguido esperando y ojalá parezca, aunque fuera sea en el último tramo de la Liga, estamos prácticamente en el último tercio, nunca es tarde si seguimos trabajando duro para que eso llegue. la Rayal acostuma a ser un equip que porta la iniciativa del partit, que té jugadors de molt de talent al mig del camp. No sé si aquesta proposta pot afavorir el seu equip de mal a l'hora de fer transicions ràpides, eh, contraatacs, i en aquesta línia, si el jugador que ha de substituir Sergi Darder serà un jugador també d'aquestes característiques, amb velocitat, en per, 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 profunditat per, per apostar. Nostros bueno, hombres de mediocampo tienen buen pie. Ahora mismo, tanto Víctor Sánchez como... Eh, Carlos eh, Sánchez, como Roca, eh, si tuviera que jugar en esa posición, tienen buen pie, tienen buen pie y son, son bastante seguros con el primer pase. A partir de ahí, eh, la Real Sociedad es un equipo que, evidentemente, quiere dominar los partidos desde la posesión, desde una buena organización ofensiva, pero nosotros. Yo empiezo a intuir una cierta seguridad también en, en, esa, en ese aspecto, por lo tanto, no, no vamos a dejar que la real sociedad intente dominarnos. Si lo hace, será porque, porque puede hacerlo o no porque le dejemos, eh, porque no conseguimos quitar la pelota. Pero creo que somos capaces de dividir esa, esa posesión y, y no vivir simplemente a la contra. Entre otras cosas, porque nosotros también cada vez tenemos un equipo menos preparado para contraatacar. Nosotros eh teníamos un equipo de temporada pasada y este equipo tenemos otro tipo de equipo diferente y, y con jugadores realmente verticales y rápidos ya cada vez empiezan a ser menos, por lo tanto se empieza a equilibrar también la la forma de de jugar del equipo. días, yo le quería preguntar por dos nombres propios, el primero es la roca cómo está, no sé si es el mazazo sufrido, y el segundo es si ha podido hablar con Diego López y también cómo, cómo se encuentra. Bueno, con Diego todos nos mensajeamos, hay grupos, ahí internos de jugadores, de staff, de todo el mundo, y nos mensajeamos con él y, y estuvimos muy atentos desde el primer momento y le mandamos ánimos, fotos, hemos hecho muchas cosas con él para estar cerca. Eh, está bastante mejor. Eh, Carlos, evidentemente, lo lleva por dentro y eso es la, la tristeza y la pena, no es algo que se pueda... Eh, manejar en nombre de nadie. Por lo tanto, él sabrá cómo lo lleva adentro e intentamos estar cerca de él también, ayudarlo e intentar que esté concentrado. Es un chico muy seguro de sí mismo, es un chico con muchas virtudes y yo estoy convencido de que mañana está preparado para jugar. S'ha parlat molt de la no renovació de Pau i demà sembla que s'ha creat com un xup-xup entre la graderia. No sé si tem que hi hagi accés de crítiques o de xiulets cap, cap al porter, una circumstància que es dona sovint per Yo desgràcia en el futbol professional. He creído mucho siempre en el sentido común de, de la afición, a mí es lo que me ha demostrado en el, en el tiempo que llevamos aquí y, y creo que ha sabido reaccionar siempre bien a, a las circunstancias. Es una afición fiel que antepone los intereses del equipo a cualquier otro interés y ellos son muy conscientes que mañana lo importante es que seamos un grupo, seamos un en un equipo que sentamos el apoyo de, de ellos y nos sentamos arropados, por lo tanto estoy absolutamente convencido que durante el partido lo que vamos a tener los jugadores, lo que van a tener es el apoyo y, y el empuje de, de una grada que, que la estamos necesitando todo el año y que, y que está respondiendo, por lo tanto no espero nada en especial. El fet, eh, sobretot aquesta última victòria contra el Madrid, aquesta condició de matar gegants, ha reformat la il·lusió del vestidor. Vostè ha detectat que ara hi ha més convenciment? Yo lo que creo es que los resultados es lo que refuerza el trabajo y lo que le da confianza. Yo lo que creo es que en, este, en esta situación difícil que pasamos de tanto empate y además empates con malas sensaciones, pero no perdiendo, yo creo que el equipo fue muy fuerte, fue muy duro y mentalmente resistió bien. Ahora creo que las sensaciones de los partidos son diferentes. Llevamos tres partidos con sensaciones distintas y más allá de los resultados y, y yo creo que eso al final es lo que hace que el jugador... se ilusione y, se venga arriba, que es lo que al final, esperamos en cada partido. Cuando usted ve o cuando el grupo ve que, que estas plazas europeas o las que dan acceso a Europa la ocupan equipos como el Girona o otros equipos de inferior presupuesto, ¿de alguna manera eso eh, los espolea, les preocupa? ¿Cree que eso, por ejemplo, va en detrimento de la lectura que se hace de nuestra temporada? No. No lo creo. Perfecto. Eh, al margen de eso, eh, en el tiempo que nos queda, imagino que. que bueno, es tiempo de. ¿Qué nos queda, queda final, de, de vida? De... No, menos. En el tiempo que nos queda de vida, espero que todos seamos a muy felices. A, a no, no, A programa de Iñaki no. Gabilondo. El tiempo de, bueno, no sé, ya estamos un poco así. no, <laughs> no se puede fumar en las salas de prensa, porque quedaría que todavía como, como en los programas no, bueno, y, de, del loco de la comunidad No, pero que cada uno hay que interpreta como quiere las cosas, yo. Yo interpretaba el programa de Gabilondo. No, en el tiempo que queda hasta el final de liga. Sí. Eh, es un poco también tiempo en el cual, si realmente no podemos luchar por algún objetivo palpable, más que el ir a partido a partido, pues van a surgir preguntas sobre, sobre el futuro de, de todas las personas que más o menos compo componen la plantilla. Yo me pregunto, ¿usted ya se ha empezado a cuestionar eso, por ejemplo, respecto de su futuro, de la, pro de la próxima temporada? ¿Todo eso le empieza a surgir? Eh, ¿Existe ya un poco ese run, -run? ¿Usted lo detecta? Es una pregunta absolutamente complicada, no lo sí, sé, no lo he pensado. Es muy compleja, no lo he entendido muy bien. Me refiero si usted se ve. Eh, que no te entiendo, me superas el nivel intelectual, no puedo entenderlo. No, usted. no puedo entenderte, de verdad, no acabo de entender la bueno, pregunta. Bueno, pues no, espérese, lo voy a hacer más sencillo. ¿Usted, con los eh, actuales términos, se plantea seguir la próxima temporada al margen de lo que ponga su contrato? Me planteo el siguiente partido, que es mañana, que estoy súper ilusionado, que nos lleva mucho tiempo. Eh, hacerlo, prepararlo, dárselo a los jugadores en buenas condiciones para que lo interpreten y eso es lo que más me, me preocupa. Me interesa no defraudar a la gente, me, me apetece que mañana tengamos un buen resultado, que los jugadores vayan satisfechos al vestuario, que la afición se vaya contenta a casa. Eso es lo único que realmente nos, nos lleva. Buenos días, Quique. Hola. Este año no ha debutado ningún jugador del filial en el primer equipo a principio de temporada bastante entendible al tener una plantilla de 25 jugadores de aquí al final de liga crees que algún jugador puede tener alguna opción o se le pueden abrir estas puertas nunca decimos que no a nada que cuando hablamos de chicos de cantera academia creo que va muy muy ligada a lo que a lo que es el, el español de toda la vida no hemos hecho nada diferente por el hecho de que tengamos con nosotros cuatro chicos jóvenes que van mejorando no hemos hecho nada diferente, no le damos una mayor importancia, por lo tanto, nos hemos agarrado a la filosofía del club, que es eh, mucha academia, muchos jugadores jóvenes, muchos chicos. El otro día tuvimos un partido ilusionante porque volvimos a ver a asomar la cabeza a otros dos o tres chicos que nos ilusionan, que nos parece que, que cuidándolos, dándole cariño y dándoles espacio, pues podrán estar pronto también con el primer equipo. Yo creo que eso es lo, la mejor noticia. No cerramos, no es tan fácil en las plazas ahora del primer equipo, eh, en el tanto en el banquillo como, como en el once titular, pero quién sabe, quedan unos partidos y, y ojalá podamos vivirlos con mucha ilusión y, y si alguno tiene la oportunidad aquí a fin de temporada, fantástico. El proyecto ha tenido varios puntos de inflexión, ¿no? la, pues la incapacidad en pretemporada de acometer algunos fichajes, la venta de Javi Fuego. ¿Te parece quizá que, que este, la hipotética salida de Pau puede ser realmente también un punto que no marque solo el proyecto, sino, sino al club, al ser un chaval que viene de, de abajo? No, eh, no es la primera vez que, que ocurre en el, en el fútbol y yo creo que no hay que atribuir al español, ni que, porque yo estoy muy cerca de, de, del club y sé, y sé los esfuerzos que han hecho enormes para que, para que el chico se quede, pero hay un momento que, que, que las cosas ya son irreversibles, donde los jugadores... Se les abre un mercado, los buenos jugadores, se les abre un mercado donde es imposible prácticamente competir. Y tampoco podemos decir absolutamente nada de los jugadores que tienen la libertad para elegir y eligen otra cosa. Porque eso es porque ellos hicieron algo muy importante para merecer tener el mercado absolutamente abierto para ellos. Por lo tanto, yo creo que no hay incompetencia por parte de nadie. El español ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha hecho un esfuerzo sabiendo que es un gran jugador. El jugador ha tenido las opciones que ha tenido y, y ha llegado el momento en que puede elegir. Y nosotros solo podemos agradecerle lo que nos ha dado en este tiempo, porque ha sido un profesional, es un profesional extraordinario y, y nos encanta la forma de ser de Pau. Por lo tanto, un chico que además hay que hacer memoria para acordarse que hace unos años, no muchos, muy poquitos, este chico sufrió mucho en la portería del español en una temporada donde se encajaban muchísimos goles, muchísimos goles. Por lo tanto, y él estaba bajo los palos. Por lo tanto, eh, eh, lo pasó mal en muchos momentos también. Por lo tanto, estoy dado la cara por el club también. y y en este caso hay que ser coherente y, y conscientes de, de la situación. En ese, en ese sentido ¿has, has notado que has tenido que pagar una factura por por ejemplo pues por en cierta medida plantar cara o, al, o no plantar cara pero sí ejercer tu papel y ponerlo de, de titular cuando desde el club no querían que fuese titular. Bueno yo te diría que el club me ha dado la absoluta libertad de manejar. Toda la, toda la situación y que no ha sido fácil. Han sido las dos cosas. No ha sido fácil, pero en ningún momento he tenido ninguna... Pero es que ninguna... Ninguna pequeña eh, insinuación de lo que tenía que hacer en esta, en esta situación. Han confiado en mi experiencia, han confiado en mis decisiones, han confiado en que tomaría las mejores decisiones siempre. Y lo habremos hecho o no, pero lo hemos hecho siempre con el mejor sentido. Así que... Creo que al final nos hemos encontrado con dos... Que, Grandes porteros que prácticamente se han repartido la temporada. Eh, las cosas salieron, salieron como, como debían salir, yo creo.